salimos de aquí. ¡Alo! Te lo juro, hija mía. Te juro que te voy a sacar de aquí. Gracias. María, ¿tienes un segundo, por favor? Dejo esto y voy. ¿Qué quiere ahora? ¿Te ha dicho a ti algo? No, pero querrá cambiar día libre. ¡Qué pesado! ¿Me estás acusando de llevarme 300 euros de la caja? Si no has sido tú, no te importará enseñarme el bolso, ¿no? Sí que me importa, Antonio. Claro que me importa, y mucho además. Pero bueno, ¿tú qué te crees que es esto? ¿Qué pasa? Que dice que he cogido 300 euros de la caja. Yo no he cogido nada. Demuéstralo entonces. Demuestra tú que los he cogido. ¿Cómo? Si no me enseñas el bolso. María, muestra la bolsa, bolsillos, que quiera, ¿qué pasa? Tú no has sido, no tienes nada a ocultar. Sí. No voy a enseñar nada porque yo no he cogido nada. ¿Tienes? No puedo hablar ahora, dígamelo. Que yo vacío bolsillos. Haz tú lo mismo. ¿Ya? Es suficiente. ¿Y a Santos qué? A él no le llamas, ¿verdad? Santos no ha sido. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hijo del dueño. Vámonos, María, déjalo. Hasta mañana. No creo. ¿Qué? No volváis. No quiero veros más por aquí. ¿Cómo eres tan cabrón, Antonio? Mira, bonita, no me toques los huevos que la tenemos. ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar encima o qué déjalo, te pasa? María, déjalo. Vámonos. Mediocre hijo de puta. ¡Largo! No vale pena, no vale pena. Me da igual. Ese curro es una mierda. Rashid, perdóname. Lo siento, te pensarás que soy una loca. Las injusticias me ponen mala. ¿Tienes hambre? Conozco restaurante italiano que cierra tarde. Pues es que estoy agotada, la verdad. Otro día, si quieres. Ahora quiero tranquilizarme un poco, ¿no? Vale. Entonces me voy. Ese es mi autobús. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Gracias. Thank you.
Ya. ¿Y qué te ha dicho? Ay, no, en realidad solo llevo 2 semanas buscando, no te preocupes. Vale, muchas gracias de todas formas, ¿vale? Adiós. Chao. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Rashid? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Escucha, he hablado a mi abogado. Dice, despido puede ser improcedente. Ajá. Pensaba denunciar al restaurante. ¿Denunciar al restaurante? Sí. Pensaba igual también tú querías denunciar o declarar como testigo. Pero un juicio tarda años, ¿no? ¿Lo dices en serio? No, pero no tenía excusa para llamarte. Ya. Bueno, tú no necesitas excusas. ¿Comemos mañana? Oye, qué gusto estar por una vez al otro lado, ¿no? Gracias. Gracias. Estoy harta de servir mesa, Rashid. Es barato aquí. La comida es buena, son simpáticos. En Londres no hay muchos sitios como este. Pero tú eres de Afganistán, ¿no? Sí. Fui a Londres a estudiar, pero tuve que dejar y vine a trabajar aquí. Mi país está muy mal. Guerra, mucha pobreza, los talibán. Además, bueno, yo tengo que mandar dinero a mi familia. ¿Tú tienes familia? Sí. Yo soy de un pueblo de Cuenca, cerca de Valencia. Me vine a Madrid con mi novio, ahora unos 4 años o así. Puse una tienda de ropa y, bueno, íbamos a casarnos. Y antes de la boda me enteré de que tenía otra con la que también se iba a casar. Vaya, siento. ¿Qué va? Si era un niñato. Hubiera sido un desastre. Bueno, al menos tienes familia cerca. Pueden ayudarte, ¿no? Sí. Bueno, no, no me gusta mucho hablar de mi familia, si no te importa. Claro. Perdona. Perdona tú. Es que no me gusta hablar de eso. Tú eres musulmán, ¿verdad? Claro. ¿Y tú, cristiana? Sí. Pero vamos, que no voy a la iglesia ni nada de eso, ¿eh? Voy un poco a mi rollo. Como yo, voy a mezquita cuando puedo. Si te gustan, aconsejo croquetas. Croquetas. ¿Croquetas? Sí. Chupas dedos. Me gustan las croquetas. ¿Y a mí? ¿Quieres? Sí, un poco. Por nosotros. ¿Por 2 camareros en paro? Nos dice, ese zapato reparte el culo, parte de la botella. Digo, ¿por qué se va a caer? Y así fue. Mi culo botella me gustaba bombada. O sea, todo mi cliente perdido. Tiene todo lleno de champa. Y bueno, la verdad, ¿dónde está? Oye, ¿has visto? Mira. Qué bonito, ¿entramos? Sí, claro. ¿Sí? Mira. A ver. Ah, es precioso. Es típico mi país. Estás muy guapa. Gracias. A ver, mira aquí. No, no me hagas por... ¡Quieto, no me hagas por... ¡Quieto! ¿Y? ¿Mejor?
¿Rashid? ¿Sí? ¿Más cajas? ¿Que no vamos a caber al final? Son últimas. Todo está aquí ya. ¿Te gusta mi camisa, eh? Bueno, pelín hortera. ¿Hortera? Hortera como tú, sí. Así como yo, sí, sí, claro. ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿Y esto? Ábrelo. Rashid es precioso. ¿Tú? ¿Quieres estar conmigo siempre? Sí, claro que sí. Perdón, disculpa. Casaros. ¿Qué hace que lo conoces? ¿Cuatro meses? Bueno, sí. A ver, ¿y a su familia la conoces? No, no, Rosa. Pero en algún momento queremos ir a Afganistán. ¿Afganistán? Afganistán, sí. ¿Que me quiere presentar a sus padres? Yo supongo que sabes dónde te metes. Bueno, y yo supongo que no te has venido de Cuenca solo para darme la charla. ¿Eh? Pues no. Ah. He venido para ver cómo estás. Ya. Pero es que te saca más de 10 años. Rosa, ya lo sé. Estoy harta de niñatos que solo me quieren llevar a la cama. Necesito algo más que sexo el sábado por la noche. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? No, no, sí, yo lo entiendo, María, pero para eso no hace falta que te cases. Rosa, que le quiero. Es lo único que sé. Joder. Pensé que tendría un poquito más de apoyo por tu parte. Papá habla mucho de ti. Ay, María, ¿de verdad quieres casarte? ¿Por qué no esperas un poco más si os conocéis mejor? Además, es árabe. ¿Qué sabes tú de los árabes? Y camarero. Mira, Rosa, sé lo único que necesito saber. Sí, que le quieres. Que le quiero, sí, Rosa. Y mucho. Y lo que haga o lo que sea, me da igual. ¿Vale? Bueno, pues tú verás. Pues eso. La cuenta, por favor. Así pues, y visto vuestro consentimiento, y en virtud de las facultades que legalmente me han sido otorgadas, os declaro desde este momento marido y mujer. Mejor cubras ya. Sí. Ya dije, aquí es diferente. Ahí está mi hermano. مرحبا. مرحبا بك يا اخي بيننا. فليبارك الله. شكرا اخي. انا سعيد برؤيتك. María. Presento a Safik. No habla español. Safik. Hadihi, María. مرحبا بك في بلدي. فليكن الله معك.
Aquí hombres y mujeres no dan mano. ¿Qué hacen? Vamos, tengo ganas de llegar. ليس لدينا ما نأكل ولا حتى ما نرتدي. الأمور تزداد سوءا ولا يمكننا انتظار أي شيء من هذه الحكومة. هناك الكثير من الفساد. ¿Vas bien? Sí, cansada. ¿Qué le pasa a tu hermano? ¿Está enfadado? No, es su forma de hablar. Política es su tema favorito. Ya queda poco para llegar. بني لقد أصبحت بديلا يبدو أن الحياة تعاملك جيدا مرحبا أمي ابني ولدي ولدي بني مرحبا بك أنت كذلك أقدم لكم ماريا أنا سعيدة أكون هنا أنت جميلة جدا أشكرك لأنك أعدت ابني إلى رشده أتمنى لكم حظا موفقا صحبة هذا الطفل الذي سيولد لسيرز مي وابا Y desea suerte con Bene. Shukran. ¿Qué pájaro con? Son mis abuelos, padres de mi madre. Y Ali, es huérfano, vive con nosotros. Salta la ayuda. Heya. Tafaddali. Tafaddali. Marhaban, marhaban, marhaban. Tafaddali. مرحبا تفضل تفضل مرحبا هيا تفضلي من هنا تفضلي تفضلي مرحبا مرحبا بك يا رشيد. ماريا، ella es Samira, habla un poco español. Hola. Bienvenido. شكرا Samira. هيا تفضل. مرحبا بك. تفضل. ولتقولي ما شئتي. هيا تفضلي. مرحبا. Necesito un segundo al baño, Rashid. Te acompaño. No, no. Está bien, gracias. ¿Dónde está?
Tienen salir y cruzar patio hasta Cañas. Ya dije, aquí no tenemos comodidades de ciudad. No te preocupes. Sucrán. 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 هل هي بخير؟ لا السفران طويل. يجب عليها أن ترتاح، هذا ضروري لها ولطفلها. رشيد. سي سي ماريا دابوي. شكرا. 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 ¿Qué me ha pasado? Tienes que descansar. Ha sido un viaje muy largo, has perdido un poco sangre. ¿Y el bebé cómo está? Mujeres dicen bien, pero tienes que guardar reposo absoluto. Las mujeres. No has llamado a un médico, Rashid. Aquí no hay médico, María. Pero mujeres dicen, tú descansas, no va a pasar nada. Tengo frío. Abrázame. Escucha. Escucha. Ahora tienes que descansar. Duerme todo puedas. Samira estará contigo. Si necesitas algo, llámala. Es la segunda vez que viene a buscarte con un ramo de flores. No quiero verlo, mamá, ya te lo he dicho. Qué pesada es. Pero no te da pena, María. Es un buen chico y está muy bien situado. Sí, es un pringao. Uy, vaya forma de hablar de alguien que te pretende, hija. ¿Qué me pretende, dice? Por favor, que no sé si es emperatriz. ¿Me estás llamando antigua? Pues, hombre, un poquito. Anda. ¿Has visto cuántas piñas? Con lo que me gustan a mí los piñones, ¡qué bien! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, qué te pasa! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá, qué te pasa! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! 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 Hola. ¿Cómo estás hoy? He tenido un sueño. No sé. Amabas a tu padre.
qué no enciendes la luz? Cortaron suministro hace 6 años. Desde entonces nada. ¿Ya no me duele? ¿Estoy mejor? Me voy a levantar un rato. Oh. Mujeres dicen, es mejor no viajemos ahora. No es bueno coger avión. ¿Qué quieres decir? Reposo absoluto es único que necesitas. Si mueves es peligroso para el niño. ¿Pero entonces? ¿Entonces cómo vamos a volver? No vamos a volver. ¿Qué? Tenemos que quedar aquí hasta Alaska. ¿Aquí? No, Rashid, el niño no puede nacer aquí. No preocupes, todo va a ir bien. Nacen niños cada día. Yo nací esta casa. No, Rashid, no, lo siento mucho. No es por nada, tu familia es muy amable, pero... pero nuestro hijo no puede nacer en una casa sin las condiciones mínimas para que todo funcione. Lo siento. ¡Cuidado! ¡El ataque! ¡Haya! ¡Haya! لقد اتخذ الجنين وضعيتنا عكسية. Escucha, un niño viene mal. ¿Cómo? ¿Qué? Hay que dar vuelta para Nazca sin peligro. هيا الآن قل أن تدفع بقوة. Ya está preparado. Ahora toca a ti, amor. Empuja. ¡Bicuwa! Empuja, empuja. قد بدأ الجرح ينتئم. يجب عليها ألا تغسله لبضعة أيام. Dice todo está bien y es mejor no laves unos días. الاسم الذي سيطلقونه على هذا المولود الجديد، هل أخبروك شيئا؟ لا أعرف ولا أريد أن أعرف. ¿Qué le pasa a tu madre, Rashid? Ha pasado una semana y todavía no me ha dicho nada. Ella piensa niñas mejor. Mujeres de Afganistán tienen difícil. Bueno. Por suerte, ella no va a vivir aquí, ¿verdad? ¿Te gusta Sara? ¿Podemos llamarla Sara? Mi abuela se llamaba así. Chiquita.
رشيد انتظر. رشيد اسمعني جيدا، من السهل عليك أن تهرب من بلدك، ولكن لا تنسى أن عائلتك هنا وهي بحاجة إليك. فكر مليا فيما ستقدم على فعله. وتذكر أنها فقط مجرد امرأة. ¿Qué le pasa? Mi hermano y yo llevábamos bien de pequeños. Siente el abandono, igual primera vez fui a Europa. Se le pasará. ¿Has acabado el equipaje? Sí, casi. Falta lo tuyo. Estaremos en Madrid, me gustaría ir a ver a mi familia. Quiero que conozcan a Sara. Claro. Cariño, es una sorpresa. Esta cosita tan bonita. Madre mía, pero qué grande está. ¿Has visto? No me lo puedo creer. Que soy tía. Hombre. Oye, Rashid. Rashid no ha podido venir. Ha encontrado trabajo hace poco y le daba puro pedir tantos días libres tan pronto. Pero qué guapa está. Andábamos dentro que me tienes que contar. Tú en 5 meses podías haber venido antes, guapo. Oye, ¿y papá? Mayor, y con muchas ganas de verte. El parto fue durísimo, Rosa. No te lo puedes ni imaginar. En esa casa, sola, sin médicos. No creo que vuelva a pasar un momento más duro en mi vida. Me habría encantado estar contigo. Ya lo sé, cariño. Pero tenía muchas ganas de nacer. ¿Verdad, mi amor? Que tenías muchas ganas de venir al mundo, tú. Hola, María. Papá. ¿Cómo estás, hija? Bien. No, 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 no te levantes. Es igual que tú. ¿Puedo? Claro. Mira, mira. Uy. Hola, María. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Y, Rashid, ¿no ha venido contigo? No, no ha podido venir. Casi mejor. Lo digo porque tenemos un jamón estupendo para cenar y... Bueno, a Rashid le encanta el jamón. No es problema. Pensé que como es árabe, pues... Es árabe, papá, pero no es muy religioso. ¿Me dejas a la niña? Jaime, ¿subimos? Sí. Claro.
Nos vemos para cenar. Me dijiste que se habían separado. Bueno, volvieron hace 3 días. Yo tampoco me lo esperaba, pero me alegro. Papá ha estado fatal. Mira, María, no le juzgues. A pesar de todo, él te quiere. No olvides eso. Me voy a hacer la cena. Y entonces va y me dice que le abra el bolso y que le enseñe todo lo que llevo dentro. Porque pensaba que tenías los 300 euros dentro del... Que sí, Rosa, que era un imbécil. Vamos, que si Rashid no me saca de ahí, acabamos a patada. Conociéndote, no me extraña. Estás muy enamorada de tu novio, ¿verdad? Es mi marido. Sí, 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 ya me refiero a que... Oye, papá, ¿mañana nosotros a qué hora vamos al cementerio? Bueno, yo voy a servir el postre que lo he hecho yo. ¿Qué pasa? Pues no sé. Si quieres, podemos ir tú y yo a la una, antes de comer. ¿Tú no vas o qué? Bueno, ya he encargado las flores, son preciosas. Ya lo sé, Rosa, las elegí yo. Te estoy preguntando si vas a ir al cementerio. No, yo no voy. No te creo. A mí lo que tú creas me da lo mismo. ¿Pero por qué? Está muerta, joder. Solo tienes que llevarle flores una vez al año. De acuerdo. Pero si no te importa el día, lo elijo yo. Es por mí, ¿no? No quiere ir conmigo al cementerio. ¿Para qué? ¿Para tener que oír otra vez el cuento de cómo dejé morir a tu madre? Mira, estoy harto de culebrones, chiquita. Claro, mejor quedarte en casa. Arruinar la mala conciencia. Yo no tengo mala conciencia. Pues deberías. Mira, cuando se enamora uno, se enamora, no se puede elegir el momento. Tú deberías saberlo. Te casaste sin avisar a nadie de tu familia. Te comí el cáncer, papá. Se murió pensando que tú la querías. ¡Sí la quería! La cuidé todos los días de su vida, hasta el final. No, de día la cuidabas y de noche te follabas a esta. Oye, eso no fue así. ¿Tú qué derecho tienes? Tú que te casaste con un moro, si tu madre levantara la cabeza, volvería a morirse. Basta, no quiero oírte más. ¡Fuera! ¡Fuera! Montse, perdóname. Esto no tiene nada que ver contigo. Papá, ¿estás bien? ¿Estás bien, Jaime? Señorita, yo hablo mal español, pero usted no tiene educación. Muchas gracias, muy amable. Las mujeres. Cariño. Hemos echado mucho de menos. ¿Qué te pasa? Qué más fácil viajar luna que coger avión Kabul. ¿A Kabul? ¿Quién se va a Kabul? Mi padre cayó en cocina. Tuvo infarto cerebro. Parece grave. No sé qué hacer, pero tú tranquila. No te preocupes. Espero no tardar mucho. Ya he llamado a trabajo para decir mi padre está mal. Volveré pronto. Voy contigo. Rashid, te echo de menos. Acabo de pasar 3 días lejos de ti. Te he echado mucho de menos. No me quiero separar otra vez. ¿Y Sara? Sara se viene con nosotros. No, escucha, las cosas están peor en mi país. Ha habido elecciones. Los talibán tienen más poder. No es buen momento. Rashid, nos vamos juntos. Donde tú vayas, nosotras vamos también. Shukran. Shukran, mi amor.
قلق جدا على صحة أبي، فهو بحاجة للمساعدة للنهوض والوقوف على رجليه، وبالكاد يأكل، صحته ضعيفة ووهنة. Padre está en cama, se encuentra muy débil. انتبه، هناك نقطة تفتيش أخرى. Es control rutinario, no pasa nada. دعني أتدبر الأمر بنفسي، ولتصمت. السلام عليكم. وعليكم السلام. إن هذه السيدة ليست مختمرة. ¿Qué pasa? أين لباس البرقع؟ Dice, ¿por qué no llevas burka? أين البرقع؟ كيف تجرأت هذه السيدة على مخالفة الشريعة؟ Dile que soy tu mujer, que soy española, díselo. إنها لم تلتزم بتعاليم الرسول. يجب عليها أن ترتدي البرقع. يجب عليها أن تلبس البرقع. البرقع. ¿Qué pasa? قل لها فلتصمت. Espera, María, tú mejor no digas nada. اهدأ. اهدأ يا أخي. فأنا أيضا أدافع عن الشريعة وعن الرسول. المعذرة يا أخي. لم نقصد إزعاجك. إنه إجراء أمني روتيني فقط. يمكنكم الدهاء. فليحميكم الله. ماذا تفيد هذه الورقة؟ تثبت بأنني شقيقك. Ya está, no hay problema. Pero hay que llevar burka. بصوت أعلى. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بصوت أعلى. بصوت أعلى. قد شل جانبه الأيمن وبالكاد يستطيع أن يحرك جانبه الأيسر. إيمي ستكون بها يا ستنا. حفيدتك هاتت لي درك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أنت بالذات ستقومين بحراستها وباستمرار. ومن الأفضل ألا تغادر البيت كي لا يراها أحد. هذه سوف تجلب على العار والمصاعب. السلام عليكم.
هلا. أفهمتي ما قلته لك؟ اذهبي. كم تكوني تجيئيها أن؟ هذا خطر عليك وعلينا، فإن أفراد طالبان يتجاولون في كل مكان. لا تنتينا. ليس لنا عمل ولا طعام ولا نملك شيئا نقدمه لك. لما؟ لما يحدث هذا لنا؟ لما يحدث هذا لنا؟ No te entiendo, no sé lo que me estás diciendo. لماذا رجعتي؟ لماذا رجعتي؟ اللهم أنا يا أمي. الله سيغنينا. قل لها يا ولدي أن الأمور لم تكن كما كانت في السابق. منذ الانتخابات كل شيء تغير. لم يبقى كل شيء على عادته. لا هناك مال ولا عمل. وهناك الكثير من العنف. من العنف. Dice, después de elecciones cosas han cambiado. Poco trabajo, poco dinero, mucha delincuencia. Allahu Akbar. Inna Allah yamtahinuna faqat. Yajibu an nubarhina lahu an hubbina. Safik dice, cuando cosas van mal, es mejor momento mostrar nuestro amor a Allah. Marhaban. Marhaban bikum beynana. Y nos da la bienvenida. Shukran, Safik. شكرا سفيك. يجب عليها الا تخرج الا باذننا بدون امرنا. Dice no vayas a ningún sitio sin decir dónde vas. نعم. فاطمة. Estoy preocupado. No me gusta cómo está cambiando todo esto. Tampoco tenemos que ponernos catastrofistas, ¿no? Aquí la política nos pilla muy lejos. Además, en cuanto tu padre se recupere, nosotros nos... Lo siento, lo siento. No tenía dejaros venir. Ha sido idea mía. Y Sara y yo estamos donde tenemos que estar. Que es contigo. Rashid, para casarme contigo me tengo que hacer musulmana. Ya. Sabía, podía ser problema. Para mí no es ningún problema. Ninguno. Thank you.
María, tengo que decirte... Vas a despertar a Sara. Y tú y yo también deberíamos ir pronto a la cama. El viaje al aeropuerto es muy largo. Escucha, he hablado vecino que ha vuelto de Kabul. ¿Dónde está el gorrito de la niña? Y me ha dicho encerrado el aeropuerto. ¿Qué? Y Safik me ha confirmado. Han matado 3 soldados del gobierno. Son luchas entre clanes y... creen que va a haber más ataques. Creo que es mejor si quedamos 2 semanas más. Rashid, no podemos quedarnos. Sara no puede estar más en estas condiciones. Cariño, son solo 2 semanas. No, Rashid, lo siento mucho. O sea, no. Ni 2 semanas ni 2 días. Tu padre está enterrado y no tenemos nada más que hacer aquí. Se acabó. Hay una posibilidad. Podemos ir a Pakistán. Frontera está a 400 kilómetros. Desde ahí coger tren hasta capital. En total, 1000 kilómetros. Es demasiado largo. ¿Es peligroso? No lo sé. Si nos lleva mi hermano, podemos ir más tranquilos. Cariño, es por Sara. Lo entiendes, ¿verdad? No podemos llevar tanto equipaje. Coge solo lo más necesario. Voy a decírselo a Safik. Y a Barburka. Así menos problemas. Póntelo. Es peligroso. Gracias. Safik nos llevará hasta la frontera. Allí cogeremos autobús hasta la capital, Islamabad. ¿Crees que deberíamos habernos quedado? Es cansado, pero no peligroso. Eso dice Safik. No preocupes. Pronto estaremos en Madrid. Shukran, Safik. مفتوح. سوف أذهب لأنشط قدماي. لا تتعس أكثر من المراقبة. Le he dicho a Safik se quede con vosotras. Voy a hablar con soldados.
عني ابتعدوا هالشيء الحدود مغلقة لمدة غير محدودة. المرض هو عدم الاقتراب لنقل التكليف. الحدود مغلقة لمدة غير محدودة. المرض هو عدم الاقتراب لنقل التكليف. Ha habido más atentados. De momento sigue cerrada. Tendremos que esperar aquí. ¿Y dónde vamos a dormir? ¿En el coche otra vez? Sí, es posible que tengamos que estar más de una noche. Tranquila, cariño. Estamos juntos. Es lo que importa. Estoy cansada. Y la niña también está cansada. Y ahora todo esto es que... Soldados se han ofrecido a pasarnos a cambio de dinero. ¿Cuánto dinero? $500. ¿$500? Debemos aceptar oferta. Rashid, es un tercio de lo que tenemos. Que es la única manera de no estar aquí parados. ¿Y cuando pasemos, cómo llegamos al aeropuerto? No hay problema. Siempre hay coches que llevan por poco dinero. De acuerdo, vamos a hacerlo. ¿Seguro? Sí. Pero no se lo decimos a Safik. Es mejor que se vuelva a la aldea. Pon burka. No debes llamar atención. Voy a ver cómo hacemos. Vamos. Wada. Adiós, Safik. Ya he pagado. Esperan al otro lado con todas nuestras cosas. Queda rodeo cruzando el río. Vamos.
aquí puedes quitar boca. ¿Estás bien? Tienes poner burka. No consigo descansar, Rishi. Está bien. Esperan aquí. Vengo ahora. Quedado todo. ¿Cómo que todo? Todo. Dinero, equipaje, pasaportes, todo. ¿Los pasaportes? ¿El dinero? Todo. Hay que denunciarlo. ¿A quién? ¿Policía? Ellos son policía. Me amenazaron con detenernos. ¿Tienes idea de lo que es el cárcel en este país? ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde vamos a ir? A casa de mis padres. Al menos allí tenemos casa. La niña necesita una casa. A la aldea no, Rashid. Sí. No. Desde allí veremos cómo podemos volver a España. لا يمكننا الذهاب إلى الشمال. ما دمنا لا نملك ما يكفي من الرجال والسلاح. نحن بحاجة للمزيد من المعلومات والدعم على الحدود. سأحصل على هذا الدعم. يجب عليكم ألا تغادروا هذا المكان حتى حين عودتي من كابول. فليحفظنا الله. ¿Quieres verdad? Pues claro que sí. Pues dímelo. Necesito oírlo para poder aguantar esto. Te quiero, mi amor. Te quiero. Thank you.
سينا البرقع. تengo que dejarte. ليس هكذا. يجب أن تعاقب. فاسقة. هيا. هيا. فاسقة. الله أكبر. قل لي que yo me he visto como amiga. لا أهتم بما تريد قوله. أخبرها أن تأكل بيدها اليمنى كما يفعل الجميع. Rashid, no podemos esperar más. La niña no tiene ropa, no tiene medicinas. Hay que volver a España. Lía está muy asustada. Dice que la situación de las mujeres allí es terrible. Tengo miedo de acostumbrarme y que un día todo esto me parezca normal. Que no vuelva a leerle nada de esa mujer. Ella no es musulmana. Me llamo María Benavente y soy española. Estamos haciendo todo lo que podemos. Ya, pero tiene que haber alguna manera. No, Rashid, sin esos papeles no somos nadie. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Vamos. Te voy a sacar de ahí como sea. La verdad, poco importa aquí. Kabul, la cosa está muy mal. Es ley talibán. Meten gente en cárcel por pequeñas cosas. ¿Te gusta tener esclavas, verdad? Si vieras las ganas que tengo de perderte de vista. متى سيرحلون إلى بلدي؟ تعاقبي! أنت يجب أن تعاقبي! ساكي! ¿Estáis todos locos o qué? Si no pagamos, nos echarán a la calle. Está empezando una guerra aquí. No sabemos a quién pedirle ayuda. ¿Y tu marido? Te trata bien. Rashid, tráemelo. ¡Tráemelo! Confía usted en su marido. Quiero saber si está aquí por voluntad propia o coaccionada por él. Mí y Rashid y vamos a casar. ¿Cómo? Mira qué te han hecho. ¿Eh? ¿Ha sido él? María. ¡Safik! María Benavente, acérquese, por favor. Estoy embarazada. Prométeme que nuestro hijo no va a nacer aquí. Lo prometo. ¡Talibán! 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 ¡No mates! Los talibán vienen hacia aquí. ¡Aya! ¡Aya! Quiero irme de aquí. No puedo más. No puedo más.